padres, profesores, amigos y familiares. Esperamos que lo paséis muy bien. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Imagino que estarán pues, todos muy contentos de poder asistir a la primera graduación de sus niños. Ahora graduamos rápidamente. 5 años con la primera del ciclo de educación infantil y pasan a primero de primaria. Eras una vez unos niños de 3 años, algo asustados, que llegaron al colegio por primera vez a la casita de 3. Se abrazaban a sus padres, pero sus profes también le regalaron muchos abrazos. Y pronto, muy pronto, contaron con más amigos que los podían contar con los dedos de sus manos. Sus profes les contaban muchas historias, pero un día los niños empezaron a contarlas muchas más. Aprendieron a ordenar su casita. Les gustaba decorarla con sus trabajos, por todos los rincones, anunciando el otoño, la primavera o la Navidad, simulando una caverna o recreando un sistema planetario solar. También aprendieron a abrigarse cuando hacía frío y asearse para estar guapos y sanos. Tomaban desayunos variados y saludables para estar fuertes y poco a poco fueron descubriendo nuevos sabores. Se divertían cada vez más jugando con las letras. Las pintaban y dibujaban, las disfrazaban y las descubrían en sus nombres y en bonitas poesías y canciones. Viajaban con el dedo por un mapa, porque así ninguna comunidad se escapa. Dominaban el color, el tambor y también el ordenador. Al ritmo de la música y al toque de palmas o silbatos, se agachaban como un sapo. Y se sentían importantes porque el inglés es tan elegante. Y érase que se era una vez, en menos que salta un pez, esos niños ya no tenían 3. Y en menos que trepa una tapia, un gato se abrochaba ya el zapato, porque ya tenían 4. Y adivinarás, cuando digo en confianza, sus profes y sus padres, con gran emoción, hoy estamos de celebración. Porque colorín colorado, con 5, ya se han graduado. Un beso muy fuerte, el cole grande os espera. Y ya solo me queda recordar que pequeños pasos pueden cumplir muchos kilómetros. Que pequeños gestos de amor y ternura pueden hacer al mundo feliz. Un pequeño abrazo puede secar muchas lágrimas. Y una pequeña sonrisa puede transformar el mundo. Muchas gracias a todos y disfruten de este momento. Y sobre todo con la...
pero ahora se volverá. Iremos a la tele. Iremos al parque. Al pueblo. Nos iremos de vacaciones. Pero es que vamos ya a salvo. Os agradecemos que nos pidáis que nos vean. Y por darnos más caprichos de la cuenta, por querernos cuidarnos, nos dedicamos nuestra fiesta de graduación. Con ellas os deseamos. Espero que os guste y vamos a ver todos tranquilamente, ¿vale?
Bueno, pues ahora va a llegar el momento de los diplomas, que yo creo que va a ser un momento bonito, enternecedor. Va a empezar primero la clase María José, de lo mismo normal, y van a ir saliendo a recibir los diplomas. ¿Vale? Pues venga, ¿empezamos, chicos? Sofía Arévalo. ¡Un fuerte aplauso para ella! Laura Brito. David Casco. Sofía Cruz. Violeta Baza. Fernando del Puerto. Miguel Domínguez. Keila García. Dustin Gómez. Matías Otea. Silvana Luciano. Iván Iñaki Meneses. Villar Moslime. Sofía Nuero. Martina Rocha.
Aarón Tirado. Víctor Manuel Valarezo. Marta Yagüe. Y por último de 5 años A, Santiago Zapata. Con la clase de 5 años B. Los de mi clase lo guardan todo y esperan. Venga, empezamos. Héctor Almazán. Alejandra Aragoncillo. ¡Salí de esta cara!
Arianna Ortiz. Joel Sánchez. Joel Sánchez. Sonsoles Quijano. Y poco a poco estos niños aprendieron a escribir su nombre, a jugar, a dibujar, a situar las comunidades autónomas, a leer, a sumar, o lo que es más importante, a ser felices y a respetar a los demás y a ser cada día mejores personas. Ahora estos niños ya son mayores y están preparados para afrontar un nuevo reto en la vida, y es que estos chicos serán los próximos médicos que nos curarán nuestros catarros, policías que nos protegerán de los malos,
científicos, peluqueros, futbolistas, cocineros, veterinarios o bomberos. O quién sabe si alguno, ¿por qué no?, se quiere dedicar al apasionante mundo de la educación. Este es un cuento raro, que no acaba ahora, sino que solamente está empezando. Y es que con la ayuda de vuestras familias y vuestros profesores, llegaréis a ser lo que vosotros queráis. Eso sí, yo os doy un consejo. Que siempre que hablen de vosotros, digan que sois buenas personas y trabajadoras. Os quiero mucho, chicos. Y os voy a echar mucho de menos. Eso sí, voy a tener la suerte de que vamos a estar muy cerca, ¿verdad? Por último, me gustaría agradecer a todas las familias por vuestro implicación y cariño estos 3 años. A todos los profesores por su dedicación e ilusión que han transmitido a estos niños. Y en especial a María José por estos 3 años. Y a Mar por este último año. Gracias a todos. Bueno, ahora me toca a mí. Yo lo hice ayer en mi casa tranquilamente con mi ordenador. Espérame una lágrima porque ya la eché ayer. Por lo cual, como ya la eché ayer, espero hoy echarla pero más tarde. Porque para nosotros esto es realmente muy emocionante. Yo he escrito una carta. Y esa carta va dirigida a todos vosotros. Y dice así. Queridos alumnos, parece que fue ayer el primer día del colegio. Algunos llegasteis asustados, temerosos, llorando, los menos alegres. Era la primera vez que ibais a ir al colegio de los mayores. Para mí también fue un gran reto, pues en 3 años tenía la responsabilidad de enseñaros el mundo desde la escuela. Pero el reto más importante es que también debía hacer de vosotros personas capaces de transformar la sociedad que os ha tocado vivir. Parece mentira que el tiempo vuele tan rápido. Aún recuerdo vuestras caras cuando decoramos la clase como si fuera un circo. Cuando escribisteis por primera vez vuestro nombre y jugamos a ese juego que os gusta tanto y que aún me lo pedís, con mi nombre. Cuánto disfrutaba con vuestras caras de animación. Pero lo más importante que os enseñé ese año fue a quereros, a jugar juntos, a ser grandes amigos que espero que seáis para siempre. En 4 años os lanzasteis a aprender. Comprendí que habéis dejado de ser pequeños. Este año decidisteis ser astrónomos y paleontólogos. Pero lo mejor que descubristeis fue el lenguaje de los libros. Las letras no bailaban, tenían un sentido. Empezasteis a leer y escribir. Llegó el último año, y por eso el más importante. En este año, vuestro aprendizaje ha sido sorprendente. Habéis mejorado vuestra escritura y lectura. Sabéis sumar y restar, razonar problemas lógicos, expresaros mediante el dibujo, la música y la pintura. Habéis descubierto el deporte y aprender a hablar con claridad expresando vuestras ideas. El resultado de mi trabajo lo tengo ante mis ojos y cuando os veo me hacéis sentir muy orgullosa porque de vosotros he aprendido tanto durante estos 3 años. ¿Estáis preparados para afrontar una nueva etapa sin mí? Porque mis enseñanzas han calado en vosotros. Sabéis la importancia de seguir aprendiendo para evolucionar como personas, de seguir investigando todo lo que os apasiona,
de ser grandes personas llenas de valores que hagáis felices a la gente que os rodea, haciendo de vuestro mundo un mundo más feliz. Sé que el paso del tiempo borrará mi nombre y alguno ya no se acordará cuando llegue a mi edad de María José, pero vivirá la semilla que he depositado en cada uno de vosotros y en ese momento me hará sentir viva. Tengo guardado todos vuestros besos y abrazos durante estos 3 años, vuestros dibujos, vuestras muestras de cariño, todas las veces que me habéis dicho cuánto te quiero, María José, o después de las vacaciones, cuánto te he echado de menos, o no te pongas triste, María José, ya me voy a portar bien. Nunca podré olvidaros y estaréis siempre en mi corazón, Sofía, Eric, Laura, David, Sofía, Violeta, Fernando, Biel, Carmen, Eira, Dustin, Matías, Silvana, Iñaki, Fillar, Sara, Sofía, Maya, Andrés, Martina, Aarón, Víctor, Marta, Santiago y también yo. Un fuerte aplauso. Que los papás habléis, teníamos aquí un detallito también para las dos personas que nos han ayudado mucho este año, que han salido también en el vídeo, y que son Kitty y Maite, que son las chicas de Frankie, que las tenemos nosotros, y que les han dado un pequeño detalle. Bueno, gracias a los chicos, A su lado han tenido a muchas personas que les han ayudado en ese tiempo, les damos la gracia de corazón. María José, gracias en especial a vosotros, porque vuestra dedicación, vuestro cariño, vuestra paciencia y vuestra alegría lo merecen. Por ellos los niños han venido contentos al cole cada día. Y gracias también por regañarles cuando alguno está bien, porque de eso también se aprende. Para terminar, os voy a leer unas frases que nos han dejado algunas personas ilustres que reflejan a la perfección la labor del maestro. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Puedes enseñar una lección un día, pero si puedes enseñar creando curiosidad, el aprendizaje será un proceso para toda la vida. Benzo. Mejor que 1000 días de estudio diligente es un día con un gran maestro. Proverbio japonés.
un buen maestro puede crear esperanza, encender la imaginación e inspirar amor por el aprendizaje. Gran gente. No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Sócrates. Muchas gracias. Ahora los padres de 5 años, ¿eh? Buenos días a todos. Es para nosotros un gran honor poder hablar en nombre de las familias de los niños y niñas de la clase de Chema en este día tan especial y bonito. Hoy celebramos el final de 3 años muy importantes en la vida de nuestros hijos, en los que nos han atesorado muchas vivencias junto a nuestros queridos maestros, que siempre recordarán y que les acompañarán en la nueva etapa que muy pronto recorrerán. Parece que fue ayer, pero nuestra historia comienza en el curso del año 2013. Nuestros hijos iban a ir al cole de mayores. Después de pasar un verano hablando en el nuevo cole para irles preparando, llega el momento, septiembre. En nuestra memoria todavía está aquella mañana en la que recibimos una llamada del centro de alguien que nos convoca a la primera reunión de presentación del nuevo curso escolar. Parece que vamos a tener un tutor, primera gran sorpresa, pues todavía son pocos los hombres en la etapa de educación infantil. Sin apenas darnos cuenta, ya estamos en pleno periodo de adaptación, que en general fue muy fácil y que tú hiciste más fácil con tu guitarra y tus canciones. Pronto los niños establecieron un fuerte vínculo contigo y con su cole. En estos 3 años nunca han perdido la sonrisa y las ganas de ir al colegio cada mañana. Todos los días los has hecho diferentes y especiales para ellos, llenos de sorpresas, siempre con mucha paciencia y con todo tu cariño. Hemos tenido una suerte enorme de tener un tutor tan entregado con sus niños y con tanta vocación por la enseñanza en una etapa importantísima en su desarrollo. Nos gustaría felicitarte de todo corazón por lo que has conseguido, como tú dijiste hace poco además, llevar una sonrisa siempre al cole. Y hacerles felices, que es al fin y al cabo lo que pretendemos los que más los queremos. Esa es la esencia. Muchas gracias por todo, Chema. No olvidaremos esta etapa. ¿Cómo nos has hecho participar y acompañaros en estos años favoritos en sus vidas? Como escribió una mamá de la clase, el blog nos dio la vida. Sigue apostando por esta escuela innovadora, la de las inteligencias múltiples, la de la diversidad, la cooperación, el intercambio de roles, la de la creatividad y las nuevas tecnologías, en la que nuestros hijos han sido y se han sentido cada día protagonistas. Queremos despedirnos con unas palabras de la hermosa obra El Principito, que dicen así: fue el tiempo que pasaste con tu Rosa la que la hizo tan importante. Un fuerte abrazo de todas las familias de tus infantiles del Gran Capitán. Bueno, y no es, solo tenemos una persona, pero como
a todos los niños, pues a ver, tenemos un detalle para ella. Así que venga, ella. Bueno, día de emociones. Bueno, vamos a terminar ya el acto y os lo van a presentar como uno de ellos. Es que estamos...